Oscar y Odair. Daí, meu caro telespectador. Comienza el partido. Comienza no Morumbi, estadio Cícero, campeón de Paulo César. São Paulo y Grêmio. Batista. É a Taça Libertadores da América. Através do SBT. É dele. Presença de Almir. Paulo César. Everton. Ponteiro direito de São Paulo. Infracción contra Paulo César. Ustedes ven a Paulo Isidoro, el número 8 del Grêmio, que en la selección brasileña jugaba como puntero, aquí juega como mediocampista. Muy perto de jugar José Roberto Gatti, fue con la mano. Infracción de Serginho. Se la llevaba con la mano. Batista pelo Grêmio. Batista. Toque do Paulo, Paulo César, Hugo de León. De León. Buscando ahora ir. Muy tranquilo. Y Oscar toca para Valdir Pérez. 0 a 0. Estamos juntos, meu caro telespectador, na Libertadores da América. É o SBT. Neymar. Depois buscando a Leão. Foi vaiado pela torcida do São Paulo. Tá aí ele, Leandro. De Leon. É um bom amigo. Trabalhando bom amigo. Em intermediária. Passada de bola foi muito lento, o Edmar que estava recuado. A falta foi cometida ali no meio da linha intermediária. Leandro cobra. Leandro. Batista. Batista. Leandro. Leandro nuevamente. O Grêmio estudando. São Paulo marcando. Foi lá o Renato, o Grêmio me falta. Infração de Renato. Vamos lá. Um pouquinho mais Oscar. No meu retorno, mas uma notícia aqui. No teste de vestiários não passa. Grêmio espera para tratar de contragolpear. Tanto sábio nem na reserva está. Gostaria que o Morinha me confirmasse o número 17 do Grêmio. De León Batista. A minha numeração está Renato, número 11. 0 a 0. Serginho. Serginho, deixa para... Olha lá o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Rapaz, tem um controle de bola extraordinário. São Paulo penetrando pelo flanco. Infração, cobra Raid, a favor de São Paulo. Depois do lançamento excelente do Mário Sérgio para o Paulo Zagueiro. Duas escolas totalmente diferentes. São Paulo apegado ao jogo bonito. El Grêmio, en cambio, con mucha marca y mucha fuerza. La marca de 3 minutos del primer periodo. São Paulo 0. Grêmio Porto Alegrense 0. Mário Sérgio de um lado, Paulo do outro. Paulo! Paulo! Experiência do Leão. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. É o Grêmio trabalhando pelo flanco direito. Comandante de ataque Edmar. Edmar. A fuga do Renato como ponteiro direito. Renato, pero antes llega Edel. Edmar, el centro delantero del Grêmio, fue compañero de Jair Goncalves, el aurinegro, cuando jugaron juntos en Cruzeiro. Fue mal, Serginho. Cobrança do Paulo César. Bom amigo. A busca do bom amigo. Batista. A presença de Batista. É o Grêmio de Porto Alegre trabalhando pela linha intermediária. De León. 0 a 0. Está muito recuado o Edmar. Trabalho promovido pelo De León. Mas o lançamento também numa pequena... Não chega, Edmar. Cunha. Vamos lá. O número 17 é o Renato mesmo. Apenas uma questão de numeração. Nos vestiários fornecer o número 11. E você está com a razão, 17 é Renato. Perfeito? Perfeito. Não aumentou e nem baixou o dólar também, né? Paulo César. Ficou na mesma, né, Bolinha? Paulo César com Oscar. Aí o grande Oscar. 0 a 0. Infração de Roberto. Serginho e Leandro com falta.
bastante parecido el Gremio a los esquemas de marcación que se utilizan en nuestro país. Mario Sergio. Pablo César envía al córner en los 5 minutos. Batista. Jugó pocos minutos en el Mundial. Y por una fuerte infracción contra él fue expulsado Diego Armando Maradona. Pablo César. Hugo de León. Y hay dos Pablo César, uno en cada equipo y se enfrentan. El de San Pablo es el puntero derecho, número 7. El del Gremio es el número 4 en su espalda, también Pablo César. Y hay dos Renato, uno el 8 en el San Pablo. El 11 es el del Gremio. Odair. Pablo es el 23 de San Pablo. Everton con la pelota y buen amigo con falta. Pablo con Pablo César. Everton Serginho. Y Leandro le quita. Y Pablo Isidoro rechaza. Renato para el Gremio. Infracción. Gassen, el sustituto de Darío Pereira, que no pudo jugar por estar lesionado. Roberto con la falta. Buen amigo. Falta de Mario Sergio. Y el Gremio está jugando como si no fuera visitante. Valdir colocando a su de barrera. Y el remate habrá de ejecutarlo Roberto nuevamente. Hombre que le pega muy fuerte la pelota. Juvenil que integrará a la selección brasileña del Campeonato Mundial Juvenil de Australia. Y gol de Gremio. Edmar, el centro delantero, en una indecisión de la defensa de San Pablo. Vean ustedes cómo se queda la pareja de zagueros. Se queda Valdir Pérez y Edmar de zurda. A los 9 minutos de comenzado el partido, Gremio se pone sorpresivamente en ventaja. Gremio 1, San Pablo 0, Edmar, camisa número 16. Primer ataque neto del Gremio después de 3 infracciones seguidas a su favor. El partido se hace friccionado y a 10 minutos, por lo menos, Wright ya ha cobrado más de 12 infracciones. La torcida valente. Mario Sergio con el balón. Pegou frio e está com frio aqui também. Com a bobeira de defesa, não? Uma bola centrada. Parece que são cacuetes, já que as defesas do Brasil estão tomando. Serginho. Serginho! Leão! Leão com segurança.
marca de 9 minutos do primeiro tempo. Va a ser muy difícil para el equipo local del San Pablo, en desventaja ahora, poder llegar hacia el arco de León frente a la marcación a veces exagerada del Gremio. Paulo César. Caiu Paulo César. Passada de bola, Renato, trabalha bonito. Renato, bom amigo de Leão. Muito recuado o Odair. Cobertura muito tranquila lá na zaga de São Paulo. Devolução do Maldir Pérez. Batista. Gassen. Gassen, substituto de Darío. Edmar, autor del tanto. Renato. É o Grêmio atacando pelo flanco direito. Falta. Cobriu bem ali pro lado esquerdo. Vai lá. É, falta o destaque do Dario Pereira, segundo a defesa de São Paulo, porque esse Cassem é voluntarioso, quebra o galho, mas o São Paulo está quebrado. Grêmio ha sido campeão brasileiro de 1981, vice de 1982. Perdió justamente frente al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores. Mario Sergio. Serginho. Infracción de León. Pablo César. Grêmio Porto Alegrense 1. São Paulo 0. Gol marcado pelo Edmar, camisa número 16. Hugo de León, salida clara siempre del Gremio. Aliás, um dos grandes jogadores do Grêmio Porto Alegre. No, esta vez. Renato, houve falta. Falta de bom amigo contra Renato. Na marca de 12. E van unas cuantas ya. Está lutando o Odair, ponteiro esquerdo. Pablo César, frente a Pablo César. Para quem, meu filho? Oscar. Cobertura bonita do Oscar. Almir briga. Oscar, nuevamente. Oscar se apresenta. Mario Sergio. Mario Sergio. Aqui devolução também. Camarada é figurado, né? Renato com Paulo Isidoro. Está muito recuado o Renato. Poder... Edmar. Paulo Roberto. Edmar, o homem do gol. O São Paulo também não tem muita coisa para mexer. Tem um bom goleiro que é o Toninho. São Paulo não encontra a chegada hacia o arco de Leão, mientras que Grêmio, que está ganhando 1 a 0, espera atrás e busca contragolpear. Renato. Paulo César. Paulo César. E Fau de Paulo César. Aliás, esse zagueiro lateral esquerdo, o Grêmio Paulo César, também joga muito. Tarjeta amarilla para Paulo César, el marcador del Grêmio de Porto Alegre. Emílio marca o primeiro amarelo, que bueno. Wright, esse é o árbitro. Paulo César, é o homem que levou o amarelo, né? É, número 4. O Emílio marca o time de reserva, já marcou aqui também. Bom amigo, que praticamente é uno mais de la linha de 4. Paulo cobrando. Otra nueva infracción de Gremio. Enio Andrade es el técnico del Gremio, el mismo que dirigiera Internacional de Porto Alegre en las finales por la Copa Libertadores contra Nacional en 1980. Gremio Porto Alegre, tiro indirecto muy peligroso para San Pablo. Gol fue de Edmar, camisa número 16. Os senhores viram ahí. Pedindo a formação de barreira. Seguramente Mario Sergio tocará para Serginho. Realmente é uma falta que leva muito perigo contra a meta gremista. Roberto Wright não aceita a ponderação do Isidoro. 14 minutos. A barreira é formada. Gana Grêmio com gol de Edmar. Mario Sergio para a entrada de Oscar, pero Paulo César se interpuso. Canal 10. Transmitiendo directamente desde Morumbí, San Pablo 0, Gremio 1 por el Grupo 2 de la Copa Libertadores de América. Y un zaguero lateral izquierdo del Gremio Porto Alegrense, el Paulo César. Paulo César contra Paulo César. Gremio 1, São Paulo 0.
Pablo. Pablo César frente a Pablo César. Defensor y São Paulo Futebol Clube. El próximo martes aquí en el Centenario, San Pablo enfrentará a Defensor. La marca de 15 minutos, primer tiempo. Grêmio 1, São Paulo 0. Paulo Isidoro. Gassem. Y casi le roba la pelota a Renato. Saldanha, 15 minutos, 1 a 0. O São Paulo agora é obrigado a ir mais ainda, mas não chegou a estar. Está bem posicionado, o Grêmio está marcado em cima, do meio do campo. Hasta ahora la marca de Grêmio ha podido más que el buen juego que ha intentado el equipo de San Pablo. Roberto, Paulo Isidoro, Renato, Pedel, Valdir con Paulo. Hugo de León, encargado de marcar a Serginho. Lançamento bonito do Derion, cobertura linda do Oscar pelo flanco direito. Almir. Ao toque do Paulo César. Armação do Renato. Renato. Paulo César. Paulo César. Acompanhado pelo Paulo César, está lá o Derion. Uma plancha de Paulo César, tarjeta amarilla. Paulo César. Não para, para um foul muito violento contra Hugo de León, que aí está protestando. Meu caro Cunha, oi. Hoje... Los dos Paulo César, el del Grêmio y el de San Pablo, tienen tarjeta amarilla. 30 millones hasta el fin del año. Qué bueno, está ahí, el nombre de la firma está ahí. Estamos juntos, meu caro telespectador, pelo SBT. Serginho con De León. Comando da TBS, canal 4 do Rio de Janeiro, TBS, canal 11 do Rio de Janeiro. TBS, canal 2 de Belém do Pará. TBS, Batista. Canal 5 de Porto Alegre. TBS, canal 3 de Nova Friburgo. Batista. Busca a Edmar, pero será de Valdir Pérez. 18 minutos, Grêmio 1, San Pablo 0. Tanto convertido por el número 16, Edmar, a los 9 minutos de esta primera etapa. Oscar. Deja para Paulo, número 23. Serginho. A torcida São Paulina tem muita esperança. Bom amigo, novamente com infração. Agora existiu a falta, levou rapa no trato. O José Roberto Reis pede calma, porque tem gente que está baixando a lenha. Baixando o sarrafo, ali foi um bom amigo, rapaz. Deu um chega para lá no Serginho. Imagina que um cara desse sendo bom na amigo, inimigo. Já pensou? Aí, Leão, no seu horário... Quinta infração, cerca da área, favorecente ao São Paulo. Barreira formada pelo... Mario Sergio detrás de la pelota. Paulo César. Caiu tranquilo, Leão, foi o Mario Sergio que cobrou. Na marca de 18 minutos e 30 do primeiro tempo. Grêmio de Porto Alegre 1. São Paulo 0. Edmar, camisa número 16. Leandro. Esta partida está valendo pela Taça Libertadores da América. Edmar. Edmar. São Paulo tomando. Everton. Com Mario Sergio. Buscando a Serginho. A proteção de Renato. Serginho. Renato a Serginho. Saldanha também fazendo o final aqui, ó. E estiro de esquina para o São Paulo ante indecisão de la defensa de Grêmio. É o escanteio que será cobrado. Mano a mano realmente importante entre Serginho e De León. São Paulo forçando. Edel. Caiu, Mario Sergio. Bateu no Isidoro. Paulo Isidoro dá uma bronca danada em Renato. Os dois quase se pecam aí. Para aquele... Grêmio sacando um excelente resultado parcial como visitante. Ele está sendo bem sacrificado no esquema. Edel. Esse Renato. Mario Sergio. Mario Sergio. Buen amigo. Leandro tirando. Edmar.
A recuperação São Paulo. É dele para o São Paulo. Nossa senhora, mas foi mal. Renato. Mal é Del, né? Lançamento do Renato. Na marca de 20. Infração para o Grêmio quando transcurrem 20 minutos. A marcação do sistema brasileiro de televisão. Para que você anote, acompanhe, pare, passe. Roberto Rai no permite el ingreso del Kinesiolo. 20 minutos del primer periodo, Morumbi. Grêmio Porto Alegrense 1, São Paulo 0. Gol marcado pelo Edmar, camisa número 16. Paulo Roberto, como en todos los tiros libres del Grêmio, ejecuta. O Grêmio está atacando. Oscar tirou, mas recebeu falta do Edmar. Infracción de Edmar. Muy trabado el partido, con muchas infracciones. Edel. Edel tocando. Una bola ahí esquisita. Oscar, capitán del San Pablo. Almir. Paulo César. Pelota que devuelve Everton. De León, buen amigo. Everton para Serginho. Primera Copa Libertadores del Grêmio de Porto Alegre. San Pablo ya participó en 4 ediciones, siendo en 1974 el equipo paulista vicecampeón. Grêmio es la primera vez que participa. Infracción contra Odair. Paulo César detrás del balón. Batista. Edmar. Gassen. Parece no entenderse los zagueros de San Pablo. Serginho. Renato. La tranquilidad de Leao para enviar esa pelota al córner solamente la dan la calidad y los años. 24 minutos, Grêmio 1, San Pablo 0. Este es Canal 10 en la Copa Libertadores. Mario Sergio. Renato, el del Grêmio. Paulo Isidoro. Everton. La defensa del Grêmio no da facilidades. Edel. Everton con Almir. Serginho. Oscar. Mario Sergio. Estuvo para Renato. Infracción de Edmar contra Edel. Hasta ahora, buen arbitraje de Roberto Rai. Serginho, Mario Sergio habrán de rematar.
El Barbado, número 10, es el armador del San Pablo. ...25 minutos... Mario Sergio detrás del balón. Sin embargo, Edel fue quien remató. Han sido varias las infracciones que ha podido cobrar San Pablo cerca del área del Gremio. Pablo César de León ha ganado y perdido frente a Sarginho. Pablo frente a Odair. Nueva infracción de Gremio. Equipo que decíamos marca mucho, a diferencia de los demás equipos de Brasil. Gassen, sustituto de Darío Pereira esta noche. Mario Sergio, Edel, de León, con Pablo Isidoro, Odair, peligroso contragolpe, infracción de Pablo. Veremos quién remata. Pablo Roberto por derecha. Repone San Pablo. Pablo César. Oscar. Pablo César. Repone Gremio de Porto Alegre, que gana 1-0 con gol de Edmar a los 9 minutos. El próximo martes en el Centenario, San Pablo Defensor. El viernes, San Pablo Peñarol. Renato. Renato, infracción. Fuera del área de Pablo César. Gran jugada de Renato. Nuevamente Mario Sergio con la ejecución del tiro libre. El zaguero Oscar al segundo palo. Y está el gol, está el gol. Sergiño. Sergiño para San Pablo, empata el partido. Y esta vez la indecisión y el error estuvo en el arco del Gremio. Mal el arquero Leao. Vean ustedes dónde va la pelota. Y Sergiño adelantándose a Leandro y a Pablo Roberto. 1-1 están, con goles de Edmar y Sergiño. Mario Sergio. Edel. Renato. Renato. Infracción de Edel. Muy parecida a la jugada que dio el pie al empate de Sergiño. Pero ahora el que tira es Gremio de Porto Alegre. Paulo Roberto. Este es Canal 10, transmitiendo por el Grupo 2 de la Copa Libertadores de América. Infracción, cobra Raid, de Pablo Isidoro.
Renato. Hay dos Renato, uno en San Pablo, otro en Gremio, y dos Pablo César, uno en cada equipo también. Everton. Edel. Pablo Isidoro. Renato. Almir. Mario Sergio. Almir. Gassen. Buen amigo. Pablo Roberto. Infracción. Deja seguir Wright. Leandro con Hugo de León. Y Pablo Roberto. Batista. Renato. Frente a Gassen. Tiro de esquina. Para el visitante. Odair con pierna cambiada. Pablo César. Almir. Pablo Roberto. Pablo César frente a Pablo. Valdir Pérez. É o Brasil inteiro torcendo. Edel. É o Edel. Gassen. Almir. Almir toca bonito. Pablo. Buscando a Pablo César. Gana el de Gremio. Los dos tienen tarjeta amarilla. Los únicos. Tem um homem caído. Chama o departamento médico de São Paulo para o Futebol Clube, doutor Rich. 33 minutos de esta primeira etapa, 1-1 com goles de Edmar para Gremio e Serginho, de muito boa atuação esta noite para São Paulo. Lesionado Pablo César de São Paulo. Pablo. Gassen. Leandro. Se ha quedado el San Pablo tras varios minutos de apremiar a la defensa de Gremio. Pablo Roberto. Leandro de León. Buen amigo. Pablo, Mario Sergio, Oscar con Valdir y saque de esquina para el equipo de Gremio, los compañeros de la selección en un error que pudo ser más grave todavía. Pablo Roberto.
cara. Por ahora, Peñarol, líder de este grupo número 2, tras su victoria frente a Defensor. Oscar. Renato con Gassén. Buscando a Mario Sergio. Edel. Y el partido ha perdido calidad en estos últimos minutos. León, Odair, Pablo, Pablo César, Odair, infracción de Pablo César, el de San Pablo. De León con Batista. Edmar, autor del gol de Gremio. Pablo Roberto. Edmar. Pablo César. Pablo César habrá de reponer. Renato, infracción de Leandro. Everton, Mario Sergio. Pablo César, Pablo, Almir, Pablo César, Almir nuevamente, Pablo. Mario Sergio. Infracción de Odair. Buena actuación del árbitro Wright. Mario Sergio. Capacidad del Morumbí, 100.000 personas. Batista, Oscar, Gassen, Edel, infracción de Renato, cobra Wright, Pablo Roberto, Leandro con Batista. San Pablo deja jugar. Mucho más liviano en su juego. Edel. Gassen. Edel nuevamente. Serginho. Infracción de Batista. Mario Sergio. Serginho. Y casi está el segundo. Hasta ahora Serginho ha ganado en el duelo con Hugo de León.
Por cierto, que ni comparación con el Sergiño del Campeonato Mundial de España. Mario Sergio, faltan 5 minutos. Renato. Batista. El próximo martes, Defensor recibirá al San Pablo y el viernes será Peñarol. Mal ejecutado, cobra Wright. El partido pierde ritmo. Mario Sergio. Renato. Batista. ...42 minutos de esta primera etapa, Canal 10 transmitiendo en directo desde el Morumbí. Batista. Otra vez, mal tirado a Pablo Roberto. Y esto no parece de una Copa Libertadores. Ahora sí. Batista. Recupera Edel. Sergiño. Sergiño. De León. Batista. Edmar. Se la llevaba con la mano. Sigue el juego, había sido infracción de Gassén. Pablo. Almir. Oscar. Edel. Renato, el de Gremio. Pablo Isidoro. Infracción de Almir. Pablo Roberto. Gassén. Pablo Roberto. Edmar y Sergio, los autores de este empate parcial de Gremio y San Pablo. Oscar. Buen amigo. Almir. Edel. Hombre que se va arriba permanentemente. Renato. Lateral para Gremio. Batista. Gassén. Leandro. Pablo César. Oscar. Pablo, pero había infracción de Pablo César. Pablo. Pablo César. Odair. Partido de varias infracciones en la primera etapa.
Pablo. Pablo César. Oscar. Gassen. Mario Sergio. Everton. Infracción contra Serginho. Mario Sergio. Serginho. Leandro. Mario Sergio. Paulo Roberto. Paulo Isidoro. Batista. Un equipo compacto, el Gremio. Paulo César. Odair. Paulo César. Oscar. Odair. Cabezazo de buen amigo y Valdir Pérez. Juega con Edel. Leandro. Almir. Paulo Roberto. Buen amigo. Odair. Oscar. Batista. Elmar, buen amigo. Más incisivo Gremio en estos primeros minutos de la segunda etapa. El capitán de San Pablo y la selección brasileña, Oscar. Serginho. Leandro. Buen amigo. De León. Batista. Buen amigo. Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Pablo. Batista. Y se queda con la pelota ante el remate del mar. Leandro. Renato. Paulo Isidoro. Edel. Renato, el de San Pablo. De León. Infracción. Batista. Buen amigo. Paulo Roberto. Elmar. Infracción de Almir. Batista y Paulo Roberto. Buen amigo, Batista.
Batista. Paulo Roberto. Renato. Renato. Gassen. Mejora el Gremio en estos primeros minutos. Mario Sergio. Serginho. Observen ustedes el físico del centro delantero de San Pablo. Es más alto que Hugo de León. Odair. Paulo. Mario Sergio. El armador del San Pablo. Renato. Odair por derecha. Renato. El Martín el tanto. Solo Odair. Increíble las facilidades que da la saga de San Pablo. La ausencia de Darío Pereira parece fundamental en esa zona. Edmar Odair tuvieron la chance de aumentar para el Gremio. San Pablo tiene un cambio de excepción, como es C. Sergio, aquel puntero que brillara en Brasil en la Copa de Oro, pero que viene de una operación importante de meniscos. Mario Sergio. Serginho. Bien escalonado ahora por la defensa del Gremio. Renato. Aparece más compacto, más sólido, más fuerte y más eficaz el equipo del Gremio. Paulo. De León. Paulo, con Paulo César. Paulo nuevamente. Batista, buen amigo, Paulo César. De León. Paulo César. Paulo. Sale Leao. Edmar que no llega. Gassen. Infracción. Edmar y Serginho, autores de los dos tantos de este partido, obtenidos en la primera etapa. Gremio y San Pablo, 1-1. Canal 10 televisando en directo desde el Morumbí. Infracción contra Edmar. Buen amigo. Batista. Paulo Roberto por derecha. Valdir Pérez. Mal ubicado ante el remate del lateral derecho de Gremio.
No encuentra el equipo local la forma de llegar hacia León. Serginho aparece como el único delantero con cierto peligro. Edel. Batista. Paulo Roberto. Infracción. Deja seguir Wright. Mario Sergio. Edel. Leandro, Edmar, Odair. Allí está C. Sergio, de quien hablábamos hace un instante. Odair. Seguramente el argentino José Poy, técnico de San Pablo, buscará con la entrada de C. Sergio mayor profundidad y desborde por la punta izquierda, que no ha sido utilizada hasta ahora por el equipo paulista. Mario Sergio. Pablo. Se fue solo. Pablo César para Gremio. Batista. Mario Sergio. Pablo César. Pablo con el lateral. Mario Sergio. Almir. Everton. Mario Sergio. Mario Sergio. Buscando a Serginho. Renato. Everton. Y se le va a Pablo cuando dominaba la situación San Pablo. Banco de suplentes del Gremio de Porto Alegre. Pablo César para Gremio. 12 minutos de la segunda etapa, Gremio y San Pablo empatan 1-1. Pablo. Mario Sergio. Infracción. Sigue Mario Sergio. Y De León echa el córner. Allí está C. Sergio. Vamos a ver por quién va a entrar. Serginho. Serginho. Y gol de San Pablo. Increíble. Serginho nuevamente. Minutos y Serginho nuevamente marca para el San Pablo entre tres defensas brasileños. Entre Pablo Isidoro y De León, Serginho anota el segundo para San Pablo. Foi paulada daqui, paulada de lá, e a verdade é que o artilheiro não perdoa. Con la pólvora que no tuvo en el Mundial de España, Serginho le está dando la victoria al San Pablo por 2-1. Y allí está lesionado en la jugada justamente que convirtiera el tanto. 14 minutos 30, gana el local San Pablo frente al Gremio 2-1. Parece que estão pedindo alteração do Serginho, hein? Estão pedindo alteração. Cartão amarelo contra o Batista. Hubo tarjeta amarilla para Batista. Este es Canal 10, transmitiendo desde el Morumbí por el grupo 2
de la Copa Libertadores de América. Leao. Allí está C. Sergio. Al parecer, Sergiño quedaría fuera del campo. Sale Sergiño. El autor de los dos tantos de San Pablo, que quedó lesionado en la jugada de gol, ha sido sustituido por C. Sergio. Allí va Pablo Isidoro. C. Sergio. Renato. Y el partido cambió en apenas dos minutos. Gremio tuvo todo para convertir el segundo al comienzo de esta segunda etapa. La oportunidad de Sergiño le está dando la victoria parcial al San Pablo por 2-1. Allí está Sergiño. Y lo van a retirar en camilla. El héroe de esta noche en San Pablo. Mario Sergio. Renato. C. Sergio. Everton. Hugo de León. Renato. Veremos qué cobra Wright. Infracción para Gremio. Allí va el autor de las dos conquistas del San Pablo. Batista. Pablo Isidoro. Renato. Tiro de esquina para el Gremio. Unas 40.000 personas en el estadio de Morumbí. $8 millones de cruzeiros la recaudación de esta noche. Falla Valdir. Y casi estuvo el empate en la cabeza de Hugo de León. Y no cobró infracción Ray, quiere decir que valía el tanto. Buen amigo, Edmar. Buen amigo. Almir. Everton. Renato. Pablo. ...18 minutos de esta segunda etapa. San Pablo 2... Gremio 1. Batista. Buscando a Renato. Edel. Renato, el de San Pablo. Leandro. Paulo Roberto. Leandro. De León. Renato. Frente a Mario Sergio. El partido no parece estar definido, ni mucho menos. Pablo Roberto.
El cambio ahora es en Gremio. Entra Ney en lugar de Odair. Ney juega también como centro delantero. Allí va Ney frente a Paulo César. Indudablemente los tres goles fueron fruto de vacilaciones de las defensas. Tanto Bañuelo como Jauregui estarán sacando muy buenas observaciones de este partido. Infracción de León. Mario Sergio. De León nuevamente. Paulo Roberto. Everton. Leandro. Batista. Buscando al mar, Paulo. Ney ingresó por Odair con el número 9. Paulo César, Edmar, Paulo César, Oscar, Hugo de León. Deja pasar Ney, Paulo Isidoro. Y rebota en Gassen y es córner para Gremio. Renato va a ejecutar el córner. 22 minutos de esta segunda etapa. Gana San Pablo. Dos goles de Sergio. Saca Everton. Paulo Roberto. La baja Ney. Sergio. Paulo Roberto con Leao. Edmar. El partido no ha tenido demasiada técnica, pero sí buena dinámica, mucho ritmo y fundamentalmente grandes vacilaciones en ambas defensas. De León. Edel. Infracción contra Hugo de León. Batista. Paulo Isidoro. Infracción de Renato. De Paulo César, perdón. Paulo Isidoro, que no ha tenido hasta ahora una actuación demasiado importante. Parece que no lo atienden demasiado a Valdir. Y ahí está el empate. Buen amigo. Buen amigo empata para el Gremio. Lo dijimos. Está el empate. Se vuelve a quedar la defensa de San Pablo. Y buen amigo, un volante defensivo, empata el partido. Cuatro goles increíbles, amigo. A Fernando Morena y a Jorge da Silva se le debe estar haciendo agua a la boca. Una demora increíble en formar la barrera. Y buen amigo, que como buen amigo no perdona. 24 minutos y están 2 a 2. Tarjeta amarilla para Valmir. Y es increíble, amigos, repasando los cuatro tantos, la manera en que se convierten. Más que grandes jugadas del fútbol bonito de Brasil, fueron cuatro yerros garrafales, como algunos de los cuales propiciaron goles contra Brasil en el Mundial de España.
Edel. Va a haber otro cambio en Gremio. Y es lateral. China va a entrar en Gremio. Volante defensivo. Mario Sergio. Solo Renato. Y Leao. Batista se va a retirar de Gremio. Va a entrar China. Número 14, China. Volante defensivo. Edel. Decíamos que el partido no estaba definido ni mucho menos, y así fue tras este empate de Gremio. Pero pueden venir más goles, indudablemente que sí. Serginho, autor de los dos tantos de San Pablo, está fuera del partido, ya salió lesionado, en su lugar entró Sergio. Edmar y buen amigo, los tantos de Gremio. El martes, aquí en el Centenario, San Pablo enfrenta a Defensor. Renato. Leandro. Pablo César. Leao. Buscando a Renato. Almir. Renato. Pablo Isidoro. Renato. El otro Renato. Será de Pablo Roberto. 40.000 personas en el Morumbí, que tiene capacidad para 100.000. Leao. Pablo César. Pablo. Renato. Pablo César, Renato. Pablo César de León. Se han quedado nuevamente los dos equipos Pablo César, Hugo de León. Leandro. Gremio manteniendo el empate, buscando fundamentalmente el contragolpe. Pablo Isidoro. Oscar. De León. Jaiminho va a entrar en San Pablo. Já é bom negócio. E pela boa. Everton, o Almir. Pergunta pra ali, candidatos a salir. Como é a questão? Porque disseram que iam mudar o regulamento. Se não mudaram. Pablo Roberto. Empatar em Porto Alegre. Almir. Empatar aqui. Ou se houver igual número de. China. Aqui, aqui um hoje ganha 3-2. E lá também. De León. Como é que fica o negócio? Eles disputam prorrogação, pênalti, estrofe todo. Como é que é? Que é isso? Pablo Isidoro. Grupo, Renato. Defensor também no grupo. China.